Hi guys, welcome to the class. Good to see you here. Give me just one second. Let me just fix my lightning here really quick. One moment. Hi everyone, good evening. Good to see you. Bienvenidos. Hi. Qué bueno verlos. Good to see you. Hello Wendy. Hi Wilson. Hi, hello Clara. Azucena, Vero, good to see all of you. Hello. How are you? How are you today? ¿Cómo están ahora? You're fine. Okay, I'm happy to hear that. Ready to study? ¿Ya listos? Yes. Ready? Yes. Okay, that's the attitude. So let's see. Let's begin with the alphabet. Vamos a comenzar con el alfabeto. Let's see, Sandra. Okay, Sandra, tell us the alphabet. Díganos el alfabeto, Sandra, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, M. Excellent. Z. Very good job. Thank okay, you. Sana. Applause to you. Thank you, Sandra. Okay, now let's continue with Victor. Victor, spell your last name. Deletree su último nombre. Spell your last name. Ramos. R-A-M-O-S. Excellent. Thank you. Mm-hmm. Good job. Now let's listen to Jamie. Okay, Jamie, spell your last name. I think it's Aguiñada, right? Deletree su apellido. Uh-huh. Aguiñada. In A- English. Uh-huh. E-U-E. I, la I es I in English. I. Uh-huh. I mean, es, no sé cómo se pronuncia en inglés. Ñ no existe. You have to say N. N. Ajá, uh-huh. N. A, G. Ay, ya me perdí. Okay, I will give you a moment. Le vamos a dar un tiempito ahí para que se prepare. Okay, hi Yesenia, can you spell your first name, please? Puede deletrear su primer nombre. Can you spell your first name, please, Yesenia? Yesenia Flores. Mi primer nombre. Yes. La Y, ¿cómo se pronuncia? Y. Y, E. N A A I A. Uh-huh. Okay, very well. Thank you, Yesenia. Are you ready, Jamie? ¿Ya está lista, Jamie? No. A G I M I D I. A. La A sería A. Ajá. A. Okay, thank you. And now let's continue with Karen. Okay, Karen, yesterday we talked about professions. Can you mention five professions? Puede mencionar cinco profesiones. Five professions in English. Student. Ajá. Cashier. Cashier. Gardener. Which one? Oh, gardener, algo así. Gardener. Gardener. Ajá. Doctor. And architect. An architect. Excellent. Thank you. Jenny Elizabeth. Five occupations, Jenny. Barber. Yes. Cashier. Cashier.
cashier, Goldman. Accountant. Student, singer, bus driver. Okay, very well. Thank you, Jenny. Good job. And Rafa. Okay, Rafa. Yesterday we studied the verb. Ayer hablábamos del verb. And we mentioned that the verb has three forms. Y mencionamos que el verb tiene tres formas. Three forms. Can you tell me the three forms of the verb? ¿Nos puede decir las tres formas del verb? Is, y are. Perfect. Thank you, Rafa. Now, Wilson. Okay, Wilson. Next question. Tell me the subjects. Dime todos los sujetos que tenemos en inglés. Los sujetos. I. Continue. I. We're missing three. Nos faltan tres. Okay, thank you, Wilson. Can you help us, Zulma? ¿Nos ayuda con los otros tres? Or can you say all of them? ¿O nos los dice todos? Faltó you. Dijo he. Yes. She. También. Ah, pues puede ser. She. We. We. It. It. Ese no lo mencionó. Okay. Thank you, Zulma. Guys, I will take the attendance. Voy a pasar asistencia. Remember to say present, okay? Y luego cerrar el micrófono. And then you mute yourself. Okay, give me one moment. Okay, Alex Giovanni. Presente. Azucena, okay, Azucena Vela. Presente. Carlos Alberto. Clara presente. Magdalena. Presente. Claudia Rebeca, thank you. Helen Idalia. Presente. Okay, Jennifer Lisette. Jonathan Adán. Present. José Saúl. Okay. Present. Karen Michelle. Present. Carla Mendoza. Presente. Noel Edgardo. Presente. Okay. Nurian Karina. Nurian, ah, okay, Nurian, okay, I got it here, Nurian. Oscar Armando. Rafael Cruz. Sandra Campos. Present. Okay, Rafael, no, Rafael, Rafael Cruz, ajá. Present. Okay, Verónica Magdalena. Present. Víctor Alexander. Present. Víctor Manuel. Present. Okay. Vilma Aide. Vilma. Present. No. Okay. Wendy Present. Abigail. Wendy Susana. Present. Present. Ah, okay. Okay, Rafa. Then Wilson Alejandro. Wendy Abigail. Present. Okay. Presente. Xiomara Morán. Jamie Rosibel. Presente. Okay. Jenny Elizabeth. Present. Yesenia Claribel. Presente. Okay. Yesenia Lisette. Present. Jessica Beatriz. Presente. Okay. Thank you. And Zulma Verónica. Present. Okay. Thank you, Zulma. All right, guys, so let's continue. Okay, last question. Let's continue with Jessica. Jessica Dimas,
Yesterday we talked about the use of the verb be. Ayer hablábamos del uso del verb be, the use of the verb be. Do you remember the use? ¿Se recuerda yes. cuando lo usamos? Ajá. Yes. Yeah. ¿Lo digo en español? Mm-hmm. ¿O doy in como English, el ejemplo en inglés? If possible in English. Si puede en inglés, en inglés. Como el ejemplo, más o menos. Bueno, okay. Para formar oraciones de que describen quién soy, dónde estoy, dónde vivo. Y por ejemplo, I am Jessica, I am a teacher, I am in my house, I am 27 years old. Mm. Thank you. Ajá. Con los ejemplos ahí lo dijo también. And good examples, Jessica. Thank you. Ajá. So we use it with descriptions, with locations, with age. We use the verb be in English. Okay, let's talk about questions. Okay, questions using the verb be. Vamos a utilizar un poquito preguntas. We didn't mention that yesterday. Questions. Okay. Okay, can you think about one example? One example in the affirmative form and send it by chat. Pueden enviar un ejemplo using the verb be by chat. I will give you a moment to send ideas. Yes, Jamie? I am employer. I am an employee. Mm-hmm. Thank you. I am an employee. Thank you. You can send it by chat, guys, or you can say it. One example. Un ejemplo, una oración utilizando el verb be. Okay, Alex. Thank you. One sentence, una oración, one sentence. It could be affirmative or negative. Puede ser afirmativa o negativa. Affirmative or negative. Este, quisiera hacer una corrección. Este, yes. Para preguntas, va primero el verb be y luego va el subject. Yes. Y lo dije mal. No, no, it's okay. Está bien porque yo les pedí una oración, así que no era una pregunta, Jamie. Pero vamos, estamos a punto de verlos. But it's okay, Jamie. You did well. Thank you. Okay, Jessica, thank you. We will say Jessica is a doctor. Carlos is a student. Okay, you are students. Okay, thank you for the examples. They are correct. Gracias por enviar unas ideas. Están bien. Okay, now questions. Okay, ahora que tenemos unos ejemplos, hagamos preguntas. Okay, please observe. Por favor, observen. We have to change the position of the subject and the verb be. Change, cambiar, change the position, la posición. Subject and verb be. I am an employee. Okay. Am I an employee? Tal vez esta pregunta no la vamos a hacer mucho, una para uno mismo, ¿verdad? No se hace preguntas uno solo. Pero si fuéramos a cambiar aquí como una pregunta retórica o para uno mismo, sería así, ¿verdad? Am I an employee? Jessica is a doctor. Okay, that one is better. Remember the change, el cambio, the change. Is Jessica a doctor? Okay, question mark, el signo de pregunta. There are two options, okay?
two answers. Yes, she is. Negative answer, negativa, negative answer. No, she isn't. No, she isn't. Short answer. Respuesta corta. No, she isn't. Carlos is a student. The same process. El mismo proceso. The same change. Is Carlos a student? Okay. And the answer? Yes. He is. Or no, he isn't. Okay, negative answer. No, he isn't. Okay, then we have you are students. Let's continue with, okay, Nurian. Can you help me, Nurian? ¿Me ayuda con la última? The question, the transformation, a transformarla, Nurian. Hola, hola, sí. Ajá. ¿Cómo sería? Sería. You are students. You are. Remember the change. Hay que hacer un pequeño cambio. How would it sería, go? Are you a student? La A no está. No, no está ahí. Entonces no la are vamos. Are you a student? Uh-huh. Are you students? Correct. Thank you, Nurian. And then, dependiendo del subject, ¿verdad? Dependiendo del sujeto, ustedes utilizan ese en la respuesta corta. Yes. En este caso, ¿verdad? Depende de quién sea. Si yo le digo a Jamie, are you a student? Ella me va a decir, yes. Yes. Ajá. I, yes, I am a student. Ajá, correct. Y si no, ¿verdad? Are you students? Yes. Aquí podría ser, yes, I am. Es una pregunta directa, ¿verdad? Yes, I am. Okay. So, or no, I'm not. I'm not. Okay. Those are short answers. Esas son respuestas cortas. Karen? Señorita, en el caso de la pregunta, are you students? Puede ser referente a varias personas. Digamos, la respuesta también podría ser yes, we are. Ajá, correct. Porque we significa nosotros. Ajá, correct. Yes, Karen. Thank you. You're welcome. More questions? Victor, do you have a question? Yes, I have a question. Tell me. It's a no with not. It's one more time. It's the same not and not. N-O-T is the same to N N-O. N-O. Yes, yes, but we don't use it all the time. Sí, es lo mismo, Víctor, pero tiene diferentes usos. A veces vamos a poner no, así como acá, no. And sometimes you have to use not. Ya vamos a ir viendo cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro, Víctor. Pero sí son lo mismo, solo que se ocupan en diferentes momentos. You use them in different moments. Okay? So, this is the question, okay? I will ask you some questions. Les voy a hacer unas preguntas a algunos. Let's begin with Victor Valladares. Victor, are you 25 years old? Are you 25 years old?
Yes, I am. Thank you. Now let's continue with Noel. Are you in your house, Noel? Are you there, Noel? Disculpe. Are you in your house? I will send it in the chat. Are you in your house? Are you there, Noel? No, okay. Carlos, what about you? Are you in your house? Yes, I am. Okay, thank you. Can you create one question, guys? ¿Pueden crear una pregunta? One question, please. You can send it by chat or you can read it. La pueden enviar by chat o la pueden leer. Víctor. Víctor Alexander. Are you be happy? Are you happy? Thank you, Victor. Wendy, correct. Are you a singer? Okay, Jose, a question. Transformela en question, Jose Jimenez. Please, Azucena, thank you. Veronica, are you a police officer? That would be the right way, Vero. Karen, are you a teacher, Karen? Are you a teacher? And then, Carla, recuerden que ahorita no verbos. Esa de you are working no iría ahorita aquí. Tiene que ser, recuerden el uso del verb be. Ok, con una description, van a utilizar location, age, puede ser edad, pero no verbs. No vamos a poner verbs. Are you in class? Ok, Helen. Is he a teacher? Is he a teacher, Jamie? Hay que hacer el cambio, Jamie. Is he? And then, are you 75? Yes, Jessica. And then, is Melissa a nurse? Okay, Nurian. Claribel, correct. Wilson, correct. Jenny, Elizabeth, hay que hacer el cambio para que sea pregunta. Una pregunta, Jenny. Are you a doctor? Okay. Are you a mother? Okay, Yesenia, correct. Okay, so you have to make the change. Okay, Noel, are you a singer? Hmm? Tomorrow we will practice it a little bit more. Mañana vamos a reforzar el verb be. But there is something that I have to share with you. Hay algo que les tengo que agregar ahorita para que les ayude a utilizar el verb be. We will talk about possessives. Okay, we will talk about possessives. Okay, I'm going to share the screen. Possessives. Okay, Helen, can you read the information, Helen? ¿Puede leer la información? Can you read the info, Helen? The one here, the explanation, Helen. Possessive adjectives indicate possession or relationship. We use them for the possession. Thank you, Helen. Okay, vamos a hablar de possessive adjectives. Okay, possessive adjectives. ¿Qué es un possessive adjective? Es una palabra. Okay, it's a short word that we have here. Okay, ya les explico. It's a word that indicates, que indica, that indicates possession. Okay? Algo que van a usar para darle posesión a algo. O para hablar de una relación, ¿verdad? Porque a veces no es que sea una posesión de uno, pero hay una relación. Okay? And the position, hay una posición in English.
we use them before, antes de possession. Antes de la posesión vamos a usar eso. Okay. For each subject, para cada subject, va a haber un possessive. Okay. Para cada subject, va a haber una palabra. Depende del sujeto, van a usar la correspondiente. I, my. One moment. One second. Okay, we are here. Okay. I, my. You, your. Okay, your. He, his. Okay. This is the possessive adjective. El que está acá es el possessive adjective. She, her. Okay, that's the possessive adjective. It, its. That's the possessive adjective. Okay, recuerden, es una palabrita para hablar de posesiones. We, our. Okay, our. They, there, there. Okay, so remember, each one has one. Okay, cada uno tiene uno. Todos tienen un possessive noun. Y va antes de la possession. For example, possessions. Tiene silenciado el micrófono. Sorry. My eyeglasses are black. Ok. ¿Y desde qué momento? Todo el tiempo lo tuve así. Ok, sorry guys. Ok, but remember this. Recuerden la position. Primero el adjective y luego la possession. Ok. That's the pattern. Ese es el patrón. Let's talk about Helen. Voy a hablar de Helen. Pueden ahí buscar a Helen ahí en todas las fotos. Busquen a Helen. Ya la van a encontrar. Ok, so Helen. Voy a, como es una mujer y no soy yo, voy a usar her. Y ahora la possession. Her blouse. Her blouse. Is black. Okay. Cambió el possessive. Why? ¿Por qué cambió? Porque es una mujer. Y ese es el que necesito. Okay. Now let's do it with, let's see. I'm going to use a boy. Okay. Wilson. Okay. Please look for Wilson. Busquen a Wilson. Wilson Alejandro Romero Juárez. Okay. Look for Wilson. Okay, now, como voy a hablar de un boy, voy a usar otro, ¿verdad? ¿Cuál sería el que tengo que usar, Claribel, para hablar de un chico? What is the possessive? He. His. His. Uh-huh. Thank you very much. His pen. Can you show your pen, Wilson? ¿Puede mostrar su pen, please? His pen, uh-huh, is red. Thank you, Wilson. Okay. So again, acuérdense, primero la possession, primero va el possessive adjective y luego va la possession. Okay. There are different types of possessives. Hay diferentes posesivos. En este caso, ya sabemos de quién estamos hablando. En este caso. Hay otros donde no sabemos si vamos a usar nombre, pero ahorita, en el que vamos a ver ahorita,
es este, ¿ok? My, your, his, her, its. Its es para una cosa. Let's talk about this. Maybe you know this guy. It's very famous, right? Baby Yoda, I think that's the name. Okay, Baby Yoda, it could be like an animal, right? A thing. Este podría ser como una cosa. Entonces tengo que utilizar its, right? Its sweater. Its sweater. Is brown, okay? Its sweater is brown. ¿Por qué uso its? Porque es un object, okay? That's why you have to change it. You have to change it all the time. Okay, I have examples for you, more ideas. Okay, more examples. Okay, let's listen to, are you there, Jose Jimenez? Do you hear me, Jose? No? Rafa, Rafael Cruz? Hi, Rafa. Please read the examples. Read the examples, please. Podría ser... lea los que están acá, Rafa, please. Lea los ejemplos, please. She is... Estos que están aquí. I'm sorry. You're going to see it in one moment. Ya los va a ver ahí. His house in the Black Beach. Mm-hmm. Her name is Anna. Mm-hmm. I am her sister. Mm-hmm. My husband is in the London. In London. In the London. Okay, Rafa. Thank you. Okay. So check the possessive. Okay, aquí tenemos. Es de un joven, es de un hombre, utilice his house. Ahora, aquí, her name is Anna. Ok, I am her sister. Ok, algo que les hay que aclarar es que depende, ¿verdad? De la persona, tienen que utilizar un possessive. Ahora, si yo estuviera hablando de la novia de Víctor, ¿cuál sería el possessive? ¿Sería her o sería his? Para hablar de la novia de Víctor. Who has an idea? Sería his. Her. His. Sería his en este caso. His. ¿Por qué? Porque la posesión, bueno, que no es una posesión, pero es de él. Es de un hombre. Entonces tenemos que poner his girlfriend. Is beautiful. Okay. Entonces tengan cuidado con eso, okay? Que en inglés, no porque sea un hombre van a utilizar el her o una mujer, perdón. Sino que depende de quién sea. No depende de su sexo. Aquí es his porque hablamos de la novia de él, de un hombre. His girlfriend. So just be careful with that. Oscar, para que le aparezca la mano, tiene que ir donde está la opción de participantes. En la opción donde están los participantes. No, creo que no. En reacciones. En la parte de abajo, Oscar, ahí está. En reacciones, levantar manos. Más también está. En más. Y en más. Ahí lo encuentra también. Thank you, Rafa. Okay. So be careful with that. Do you have questions for me? Questions? Or something you don't understand? O algo que no entiendan? Something you don't understand? Victor? I have a question. Ajá.
when I need release the question with a name. One more time. When I need realize that one question with a name of the people or the person. You can say, for example, what is her name? Okay, before the possession. Lo ponemos antes de su patrón. What is her name? Si hablamos del nombre de una muchacha y no habla directamente con ella, ¿verdad? What is your name? Si yo hablo justamente con alguien. For example, okay, I have, no, okay, baby Yoda, okay. What is its name? What is its name? Miss Evelyn? Its name. Baby I can Yoda. Say, its name is baby Yoda. Baby Yoda in this case. Okay, because it's an object. Okay. We will practice a little bit more. I have an activity to practice more. Vamos a practicarlo ahorita. Possessives. And I sent a document by WhatsApp. Les envié un documento en WhatsApp hace unos segundos. You can open the document. And give me one second. Okay. This is the document, guys. Okay. Add the correct possessive adjective. You have the list. Okay. My, your, his, her, its, our, and their. And you have the sentence. Tienen que escoger el possessive adjective correcto. For example, Yesenia, number one, what do you think? ¿Cuál cree que sería el primero? Do you have an idea? The boy likes school. Sería his. Correct, his. Why? Porque habla de un boy. Thank you. Okay, so you have to do it with your partner. Vamos a trabajar en parejas. You have to read, analyze, y escogen, okay? Do you have a question? Do you understand? ¿Tienen una pregunta? ¿Entienden? ¿Clear? ¿Claro? ¿Clear? ¿No? Yo no he recibido el documento, teacher. Está en el grupo. ¿Todos están ya en el grupo o no? No, yo no estoy en el grupo. Pues por eso no lo has recibido. Lo voy a enviar entonces acá. Give me one second. Lo voy a enviar ahorita acá. Oh. You're going to receive it by in one moment. I'm going to create the purse. Voy a crear las parejas. And then you have to accept the invite. Y luego solo aceptan la invitación. Hay un botón cuando entren a esa sala. Hay un botón que significa pedir ayuda. Pedir ayuda. Entonces, si me necesitan, lo presionan. Ok, pedir ayuda. Si no lo encuentran, send a message. Envíen un mensaje by WhatsApp. And I will go to your room. Y yo llego ahí a su room. Ok, so... One second. Ok, accept the invite, acepten la invitación, accept the invite.
Azucena, ¿ya le llegó la invitación a Azucena? Para que se una a su grupo de trabajo. Verónica, Víctor, Oscar. Acepten invitation, acepten la invitación. Azucena, do you hear me? ¿Me escucha, Azucena? Sí. ¿Ah? Sí, escucho, pero estoy en ¿tiene algún problema para ingresar a su grupo? Yo ya estoy ingresada, pero no me ha caído invitación. Ya me cayó la tarea. Vale, le voy a enviar la invitación de nuevo. La mira ahí. ¿Te apareció algo en la pantalla? Helen, what happened, Helen? I don't hear you, Helen. Yesenia. No, no me ha parecido nada. No. Oh, okay. Give me one moment. Helen. Me salí por accidente. Okay. I will send you to the room again. Claudia, are you there? What happened? ¿Qué pasó? Se la sacaron del grupo, se salió. I don't hear you. No escucho. Teacher, me lo puede mandar a mí otra vez. Lo que pasa es que no me salió nada a mí, por favor. Okay, yes. I will send you to group number 9, Orion. Accept the invite. Sí, ahorita. Hi, Sandra. Hi, Wilson. How can I help you? Hey, teacher. ¿Cómo los puedo ayudar? How can I help you? Entonces, teacher, responderíamos esas preguntas entre los dos. Together. Are you guys using a computer? ¿Hay alguien de ustedes usando una computadora? No, yo de mi teléfono. Ah, ok. Porque pueden compartir el archivo para que lo puedan ver ambos. Mm. Oh. Ahí está la opción de compartir el verdecito. En el teléfono. Ajá. Para que ambos lo puedan ver. Uh-huh. Ok, teacher. Ajá. More questions for me? More comments? No. Y después nos regresamos, Miss. Ajá, yo los voy a regresar. Ustedes solo se esperan. Ajá. And how are you doing? ¿Cómo van? ¿En cuál van ahorita? A comenzar. Okay. So, yes, don't worry. Yo ahí les va a aparecer una notificación de que ya los estoy regresando al otro room. Mm-hmm. Gracias, Miss. Okay, see you in a moment. Bye bye. Hi, Nurian. What happened? ¿Qué pasó, Nurian? Tengo problemas con la conexión. Ah, okay, so stay here. Entonces, quizás se va a tener que quedar aquí solita un ratito en lo que es. Trabaje solita. Or let me see. Sí. Oscar, activate the microphone. Active su micrófono, Oscar. Ok. Bueno, yes, Oscar, tell me. Dígame. ¿Cuál es la mecánica? Envíe un documento a WhatsApp. Tienen que trabajar en esa tarea. ¿Sí, correcto? Ah, bueno. Ajá. Puede trabajar con Nurian acá. Está Nurian.
con Nuria. Sí, bueno, sí, mira, ahí está ella. ¿Ingresamos a WhatsApp, teacher? Pues, ajá, ahí lo puede descargar, Nuria, el archivo. Ahí está, ajá. Lo descargan y ahí lo van escogiendo la respuesta. Aquí, bueno, entonces, por ejemplo, Nuria, the boy likes his school. School. Ajá, that would be the one. Is school. Nuria, number two. The cat hits it. Correct. Full. Ajá. So, continue, Oscar. Continúen allí y voy a ir a ver qué tal they van sus classmates. They never do their homework. Hi, JB. Hi, Wendy. How are you doing? ¿Qué tal van? How are you doing? Do you need help? Sorry, Wendy. El link no me lo mandó. ¿Cuál link? El de la actividad que dejó. ¿Lo envié en el grupo de WhatsApp? Pero yo no estoy en el grupo. ¿Y aquí también? ¿En el chat? Pero no, no me cayó. Como de un solo me metí al grupo. Ok, cuando estemos en el otro room me avisa para mandarle el link del grupo de WhatsApp, porque ahí voy a estar compartiendo las tareas. Vaya. Ajá. Pero aquí no me lo está enviando. Voy a compartir la pantalla y tómele una captura, a screenshot. Gracias. Ya, gracias. Voy a ver si le paso ahorita el link antes que me vaya. Vaya a ser. Ajá. Do you need help? No sé si necesitan ayuda. Jamie, you? No he logrado entender del todo bien. Ajá, dime. ¿Qué parte no has entendido bien? Por ejemplo, cuando dice, they never do, lo que va a ir la frase, homework, I will love, el espacio de trabajo y car, they se refiere a ellos. Ajá, la que dice, never do their homework, ¿verdad? Porque estamos hablando de la tarea de ellos. Ajá, y ahí sí dice, we love, tienes que basarte en el sujeto. Depende de quién esté allí, ahí hay que analizar eso, Jamie. Bye, muchas gracias. Ok, I'm going to let you continue. Ok. I think I'm going to close the rooms. Creo que vamos a cerrar los rooms y vamos a seguir en el otro room together. Okay, see you there. Correcto. Hola. Claro. Mm-hmm. You always wear your uniform. Hi guys, sorry to interrupt, Nuria. I'm sorry, Oscar. We will continue together. Okay, we will continue together in this moment. Vamos a continuar juntos. And we will check the answers, okay? Y vamos a chequear las respuestas. Okay. If you have questions or comments, let me know. Okay. Si llegan a haber preguntas, vamos a aclarar. Just let me know. Okay. Wendy, no puedo cerrar su audio. Tal vez lo puede cerrar. Wendy, Abigail. Okay. Ahorita. Okay, thank you. So, let's begin with number two. Okay, number two. And
we would listen to, vamos a escuchar a Clara, Jenny, and Yesenia. Number two, what is the answer? Clara, Yesenia, and Jenny. Number two. The cat eat his food. His food. You know, that could be one option. A veces a los animales los tratamos como... O dijo its. Sí dijo its. No. His. His. Ah, okay. El más apropiado sería its. It. Because it's an animal. Ajá. Uh-huh. But, pero, a las mascotas las tratamos como él o ella, right? Entonces, si fuera un male, si fuera varón, puede usar he, his. Y si fuera una gatita, her, it will be fine. Her. Pero ahorita nos vamos a ir con its. It's. Okay, thank you. Wendy and Jamie, do you have number three, Jamie? Can you help us, please, with number three? Okay, sería there. They never do their homework. Their homework. Thank you. Next one, Rafa and Jessica. We love is a car, it's car. ¿De quién es la possession? De ellos. Entonces sería or. Ajá, es de nosotros, el carro. Entonces, we love our car. Our car, yes. Porque recuerden que depende de quién sea, tienen que usar diferentes palabritas. Okay, thank you, Rafa and Jessica. Now, Helen and Noel. Next one. You always wear your uniform. Uniform. Excellent. Thank you. Your uniform. Thank you. Now, Victor and Wendy, Abigail. Victor and Wendy. Hola, fíjense que no pudimos hacerlo en pareja porque no sé, no sé qué se hace. Okay, and do you have that one, Wendy? ¿Tiene hola, señor, Wendy? Sí, ¿cuál dijo? Ajá. Pero yo no estoy the haciendo one here. Number seven. I think sí. This is... Yo la otra. Yo podría decir la otra. Okay. ¿Cuál tiene usted ahí, Wendy, en la misma que Víctor? What do you have there? His leg. No, la otra, la anterior. ¿Cuál? Number seven. ¿Qué sería his? Okay, no. Ese sería mine. Mine. And anyone else has something different? ¿Hay alguien que tenga algo distinto? Miss, yo tengo her. Yes, Sandra, here, that's the one. Thank you. Why? Porque estamos hablando de... Ajá. En la siguiente oración sería de ella, de que ella votó. Parece que ella... Algo así, ¿verdad? Ajá. Yes. Parece que hablamos de el book, del libro de ella, no mío. Entonces, como no es mío, entonces, no utilizo mine. It will be her book. That is why. Pero porque leímos el context, por el contexto. Okay, let's continue. Jonathan, Karen, and Nurian. Well, Nurian, you were not there. So, Jonathan and Karen, he forgot. No logramos completar hasta ahí las oraciones, pero... Okay. Do you have an idea? Ajá. Jonathan, do you have a comment? Sí, no nos pudimos terminar hasta ahí con la compañera.
Okay, that's fine. No problem. Jose and Victor, do you have it? Or Clara, do you have a comment, Clara? Sería his. He forgot to write his name. Mm-hmm. Thank you. Good job. Okay, Verónica and Vilma. Next one. No lo pudimos terminar hasta no. ahí. Porque okay. tuvimos un problema. No problem. Sí, sí. Who has that one? ¿Hay alguien que tenga eso? The next one. Do you think your father likes your birthday present? Not your, porque no es, no es de, no es ese el, el subject. Karen, but thank you very much. Do you have a comment, Karen? Ajá. Sería la, he forgot. No. O en cuál. Do you think? Do you think your father likes his birthday present? His, yes, that would be the one. Okay, thank you, correct. And what about the next one? Do you have it, Sandra? Mary and Jennifer? Mary and Jennifer like their new teacher. Their new teacher, uh-huh, thank you. Who has the last one? ¿Hay alguien que tenga la última? Who has the last one? I can find my keys. Thank you. Mm-hmm. Those are the answers. If you have any comments or questions, I will gladly help you out tomorrow. No sé si tienen algunas dudas, lo vamos a seguir aclarando mañana. Vamos a seguir practicando. Okay. But for now, I will take the attendance, guys. I will take the attendance. And then we continue. Okay, give me one second. So let's begin with Alex Giovanni. Azucena Vela. Okay, Carlos Alberto. Present. Clara Magdalena. Yes, Azucena. Okay. Present. Claudia Rebeca. Helen y Dalia. Present. Jennifer Lisette. Presente. Jonathan Adán. Present. José Saúl. Presente. Karen Michelle. Presente. Carla Teresa. Presente. Noel Edgardo. Presente. Julian Karina. Presente. Okay. Oscar Armando. Rafael Cruz. Presente. Okay. Sandra Amelia. Present. Verónica Magdalena. Present. Víctor Alexander. And Víctor Manuel. Present. Present. Vilma Aide. And Wendy Abigail. Okay. Wendy Susana. Presente. Thank you. Okay, Wendy. Presente. Okay. Wilson Alejandro. Presente. Xiomara Morán. Jamie Rosibel. Present. Jenny Elizabeth. Present. Yesenia Claribel. Present. And Yesenia Lisette. Presente. Jessica Beatriz. Presente. And Zulma. Okay, and Zulma Veronica. Presente. Okay, guys, thank you. So, I don't know if you wanted to give a comment before we go. No sé si querían dar un comentario antes que nos vayamos, before we go. Con respecto a la tarea. Ajá, yes, Yesenia, dígame. En el caso mío, es, bueno, le compartí la captura que tomé de la imagen. Uh-huh. Y bueno, yo más o menos había entendido que era de his ear here, que se le iba a colocar. Pero dentro del recuadro, sin escribir. Ajá, pero eso, es,
trate de hacerlo ahorita. No sé si logró ver por qué estaba mal la tarea. No logré verlo. No, vaya, le voy a escribir por mensajes. Y le voy a explicar okay. bien qué pasó. Yo tengo otra duda. Yes, Karen. Después de ver los videos en las tareas, ahí dice descripción, es opcional. En el recuadro que estaba. Me lo envía, please. Y le explico para ver de qué ejercicio me habla. ¿Ah? Oscar. Miss Evelyn. Yes. Yo tengo entendido que esta es la segunda lección. O el segundo día. ¿Sí? Es la segunda clase. Yes. Yo ayer no me pude presentar, pero no sé si, aunque ya leí la primera, ¿verdad? Ya estudié la primera, pero bueno, solamente quería decirle que por qué mi ausencia de hierba. Así es que, bueno, ahora estamos presentes. Okay. Ojalá estemos presentes siempre. Hopefully. ¿No? Yes, esperamos que sí, Oscar. Solo tengo una duda. Bueno. Yes, Rafa. Con respecto, dice que yo he tenido dificultad en la plataforma para ver los trabajos que se van a ir haciendo de la lección, por ejemplo, la 1 y la 2, que se va a trabajar esta semana. Yo lo he buscado en la plataforma, pero no lo encuentro. No sé si me puede ayudar o indicándome dónde la puedo encontrar. Ok, una vez que entra a la plataforma, ¿verdad? Que están viendo acá, este es mi perfil. En la parte principal le va a aparecer curso y aquí están las secciones. Usted tiene que seleccionar la sección que va a trabajar y como les mencionaba ayer, van a buscar la que tiene el símbolo de lápiz. Esas son las que tienen que completar, Rafa. Ahora, acá entro y aquí está la primera, ¿ve? Entonces, acá está. Y de esta es la que me habla, ¿verdad, Yesenia? Esa es la que le sale mal. Sí, esa es. Ajá, pero, vaya, por ejemplo, acá solo hace falta una palabra. Y en lo que usted me envió ha puesto varias. ¿Cuál cree que es la palabra que falta acá? ¿Cuál sería el possessive? ¿Cuál es tu nombre? May. Ah, solo eso. Solo eso es lo que hace falta. My entonces, name. Todo lo falta el possessive. Solo el possessive. The same with the sum of the eminent. My okay. name is. Entonces eso what? hay que hacer. What? Okay. Trate otra vez, Yesenia, pero solo el possessive, no toda la palabra. Ajá. Any other questions? No sé si había alguna pregunta. Solo se manda, solo entra en la plataforma. Se somete ajá, se somete y ahí le envía. En la plataforma, solo así. Yes. Señor, Jessica. Una pregunta. Ah, yes, Vero, dime. Me debes llenado los recuadros en la plataforma. ¿En qué link le tengo que dar para enviarle la tarea? O así para que queda. Se guarde. Ajá, para que se guarde. Ahorita le muestro, permítame. Bueno, ahí sale, aquí, ya le va a cargar, dice submit o enviar, solo le presiona ahí y ya sube, y ya terminó. Ah, ok. Solo eso hay que hacer. Thank you. Uh-huh. Yes, more questions. Or es que fíjese que cuando yo me meto ahí en las secciones, ajá. me aparecen unos videos. ¿En qué parte? Pero es que no sé en cuál de todos se refiere, Karen. En la cuando yo me meto en sección 1, me aparece un video de primero. O sea que no me aparece de una vez la tarea, sino que me aparece en video. Eso. Ajá. Y abajo dice description. Las que tiene que trabajar son estas, Karen.
las que tienen el lapicito, nada más. Y los videos es opcional. El video aquí es como... Con un refuerzo. Ajá, es como extra, por decirlo así. Como una introducción, ajá. Y acá... Ah, bueno, gracias. Ajá, estos son como más listening, para que practiquen listening y cosas así. Uh-huh. Gracias. Okay, you're welcome. Anybody else? No sé si había alguien más. No. Okay, guys, so we continue tomorrow. Have a great night. See you. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night.